Hasta luego. Llegamos a Nueva York. Ya listos para comer otra vez todo esto. Para comer. El vuelo estuvo medio de la fregada. Estaba bien frío el aire acondicionado. Desperté a la mitad con moco, pero bueno. Thank you. Ay, cabrón. Sí, güey, ya sabes, déjame, culero. Saliendo del metro del aeropuerto, pues ahorita nos vamos a ir al hotel y de ahí vamos a ir a entrenar a Hensu Gracie HQ. Ya Alexis ya no habla porque no come, entonces es como un muñeco. México, dale, cala. ¿Qué país? México. Peña Nieto, ¿qué haces por aquí? No manches. ¿Dónde van? Para, no sé, ¿para dónde van? ¿Para qué parte van? ¿Eh? ¿Para qué parte van? No sé. ¿Eh? ¿Para qué parte van ahora? Aquí los putazos con la gente es peor que en México. Creo que tienes que pasarte así como a la verga en el tráfico peatonal. Todo el mundo se te deja ir con toda la pinche lámina. Que en Los Ángeles llegamos temprano, no podemos hacer todavía el check-in. Vamos a dejar las maletas y vamos a ir a entrenar y a desayunar, yo creo. Vamos camino a desayunar en la Whole Foods. Siempre comemos para la dieta. Alexis sigue vivo, afortunadamente. Bueno, 0.52, creo. Están pasando el dato de otra aplicación más vara que Uber, entonces vamos a ver. Alexis está ahí tratando de conseguir la invitación. Hoy creo que estamos en camino, ¿sí? Esto es whole body, güey. No, esto no es de comida, güey. Esto es otra cosa. ¿Sí le puse Whole Foods, güey? Llegamos a una como madre de vitaminas, que no es el Whole Foods, es de Whole Foods, pero no es el Whole Foods, no sé si haya un Whole Foods aquí para comer. Ya tenemos hambre. Este sí es el de comida, entonces vamos a ver qué desayunamos. Vamos al Starbucks. Si quieres, güey. Ya compramos la comida, pero aquí no hay mesitas para comer. Punto para California, porque sus ojos sí tienen donde comer. Creo que el Starbucks compró una olla. Así es, aplicando la vieja, te compro una servilleta y voy a comer aquí. Después
después de nuestra parada en el Starbucks, ya nos vamos a entrenar con el abuelo Renzo. El abuelo. Con Grandpa Renzo. Entonces, Gencillo. ¡Gencillo! Ven, ya comí poquito y ya comí energía. Ya está para hora y media. Ya está un poquito feliz. Luego volvemos a valer madre. Un ratito. No se despeguen. Estamos muy tristes porque venimos a entrenar, nos cobraron $20. Ya salimos a entrenar en su Greasy México. Como esperaba, vendía todos de heel hook, double lash invertido. Entonces, pues ya sabes. Ya sabes, nos metieron una. Están bastante cabrones. Pero me alegra haber luchado con Eddie Cummings, que es así como mi ídolo. Bueno, es uno de mis ídolos. Tú, Alexis, ¿qué sientes de haber sido arrastrado? Sí, sí es bueno, te los confirmo. Sí está de cabrón. De primera mano. A comer algo y ahora sí a hacer check-in en el hotel. Y obviamente no tenemos video del entrenamiento porque no se puede grabar, ¿no? Si se pudiera grabar, obviamente lo hubiera grabado. La violada que le dieron al Alexis. A mí no, yo sí me defendí. Siento. ¿Sí? ¿Se las tratas? Sí. Check-in, vamos a descansar un ratito. Tal vez nos vamos. Bueno, yo normalmente no me puedo dormir en las tardes, pero me voy a bañar y en unas 2-3 horas iré a comer algo. Ya estamos en el hotel, ya nos vamos a morir. Y bueno, amigos, el Alexiño está bastante madreado con su corte de peso, entonces se está durmiendo un rato, ya tengo hambre, él ya no va a comer, yo sí, entonces voy a ir a dar una vuelta por la ciudad, hacer algunas tomas para el blog, unos timelapse, y pues aprovechar para comprar algo de comer ligerito, porque igual tengo que bajar de peso. Entonces vámonos a la ciudad, aparte de que pues, estando en Nueva York, pues tampoco quiero estar todo el día en el cuarto. Hace bastante frío, es una de las pocas cosas que no me gusta de Nueva York, es el frío. ¡Ay, cabrón! El frío y que parece que va a llover, espero que no llueva. Esperemos. Que si no, pues no voy a poder grabar. Hoy me espantó. Pues sí, me chispeó, me llovió un poquito, pero bueno, ya estoy aquí en el Whole Foods. Pues ya saben, ya conocen el Whole Foods de los otros vlogs. Entonces vengo por algo de comer, la cena. Y pues yo creo que me voy a regresar, pues está lloviendo, voy a regresar a editar. Y ya después haré esas tomas que quería hacer. Ya comí, me dormí Alexis con su dieta muy vegan, muy raw. Un cucumber, un pepino. Pues vamos a ir a... Voy a 5 kilos. Cinco. ¿Quién dice que sí los doy y quién no?
hagan sus votaciones ahorita, el número aparece en pantalla. Para cuando salga esto ya van a haber sabido si, si ven un post acá de mayor que la verga. Por primera vez en mi vida no doy un peso. Entonces, esperemos que lo dé. Yo estoy como a 3. Entonces me voy a preocupar hasta mañana. Pero por lo pronto vamos a ir a Times Square para aprovechar el viaje. No podemos venir y no ir, y pues no vamos a estar tantos días. Se me va a antojar toda la comida, pero vámonos. Todos los neoyorquinos les vale madre los semáforos de no pasar. Entonces, como buenos neoyorquinos temporales, nos vale madres. Así es. Alexis desde el último Lobster Roll quedó traumado. Sí, la neta. Todavía ni nos íbamos de viaje y ya me estaba mandando por Facebook donde quería comer un Lobster Roll aquí en Nueva York. Aquí es como uno de los lugares, ¿cómo se dice? Ah, sí. Uno de los lugares emblemáticos de New York City. Acaban de ensartar a la Alexis con un disco. Yo por eso seguí caminando, porque ya me había pasado en Los Ángeles. Ah, que no me ensartaron y Alexis ya estaba acá. Se acabó de su niga, Alexis Sánchez. Digo, así le dijo ese güey, su niga. Su niga. Viéndolo por el lado amable, Alexis ya tiene unos beats muy mamalones de su amigo el negrito. Para calentar. Ya sabes. Entonces, ¿tu compu acepta discos? Sí, güey. Ahí te la ponemos. Ahorita escuchemos los tal beats. Que sea el nuevo pinche Kanye West. Lo tiene verdad. Firmado, güey. Y ya me lo firmó. O sea, y va a valer. Ah, me tomé fotos con ese pendejo limpiado. La descripción de Alexis con ese pedazo. Y ahora estamos en las escaleras del Times Square. Que es donde toda la banda viene a sentarse. No sé a qué, pero pues ya nos venimos a sentar.